I think the Christian is the best the broadcaster in Korea from Mexico because he speaks very fluent Korean language. So I think this is very the great moment for him to let himself known to the Mexican people and as well as to the Korean people. Pero debes de salir tú también conmigo. ¿Sí está grabando esto? Pues empecemos desde el principio. Soy Cristian Burgos, vivo en Corea del Sur y soy mexicano. Bueno, pues ahorita estamos en el estudio de KBS para grabar un programa que hago yo semana tras semana. Es un noticiero que se llama El Mundo Ahora. Tukpaon Bogo Seguen en Chigome Coreano. Y pues transmitimos la noticia semana a semana a las personas. Es un programa muy interesante y bueno, ahorita les voy a mostrar un poco de lo que estoy haciendo aquí. Bueno, pues aquí es la sala de espera. Aquí como pueden ver, aquí nos sentamos, nos hacen nuestro maquillaje, nuestro cabello, nos cambian la ropa. Pues bueno, voy a transformarme primero y ahorita regreso. Cristian es para México tan fundamental en términos culturales como Salma Hayek en Hollywood, como Guillermo del Toro para la industria cinematográfica. Lo que ocurre es que no tenemos tanta comunicación con Seúl. Pero en el momento en que la tengamos, nos vamos a quedar con la boca abierta porque vamos a descubrir no solo una gran historia de éxito, vamos a descubrir una historia que nos va a inspirar, que nos va a dejar cosas. Este es el estudio en donde vamos a grabar. Ahorita están transmitiendo en vivo por aquí. La conductora está grabando la introducción ahorita del programa. Pues bueno, ya terminamos la grabación del día de hoy. Bueno, como pueden ver, es el estudio. Está renovado, no tiene mucho que lo cambiaron. Y pues aquí es donde grabamos todo, tenemos nuestras tablets. Te amo. Es un ambiente, cuando no estamos grabando, es un ambiente bastante alegre. Pero cuando estamos grabando se vuelve este ambiente serio de noticias.
Y pues es muy divertido estar aquí cada semana. Y cada semana aprendo yo también muchas cosas nuevas acerca del mundo y de Corea. Entonces, maravilloso. Yo, en México, por accidente, me tocó ver un programa de entretenimiento de Corea. Y es muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Tienen subtítulos. Ellos animan, cada palabra que dicen la animan con subtítulos. Entonces pensé, me encantaría saber de qué están hablando. Me metí a internet, empecé a investigar. Y empecé a aprender así por mí mismo lo más básico. Cómo leer y escribir. Y entré después en la UNAM, entré a aprender coreano. Era un nivel muy bajo, solo aprendí mucho vocabulario, cosas de ese estilo. Grabando. No, salió de la chingada. Se llama Cristian y yo. Yo soy Hyunji. Yo me enteré de Cristian Burgos por el Centro Cultural Coreano aquí en México. Se me hacía una historia muy exótica. Lo que hice fue ponerme a investigar, ponerme a ver, y poco a poco fui descubriendo un personaje maravilloso y yo le puse nuestra Salma Hayek de Corea, porque el señor es nuestro gran embajador y el señor es un fenómeno. Ahorita estamos grabando un comercial para la Asociación de Turismo de Corea. No solamente yo, están otros amigos también de otros países que nos están ayudando a grabar este comercial. El concepto es muy simple. Nosotros mostramos los productos que esta Asociación de Turismo de Corea está ofreciendo al público para llevarse como recuerdo cuando regresen a su país. No son productos cualquiera, son productos caros, hechas a mano. Por lo cual pues son mucho más significativas que una postal. Vamos a cambiarnos la ropa. Estamos en el restaurante Tedo, así se llama, y es un restaurante muy famoso porque ofrece una carne de res magnífica aquí en Corea. El precio es un poco elevado, pero pues hoy no pago yo. El sonido de la victoria. Cristian, bueno, es una persona maravillosa, es un lindo hijo. Él es muy
muy intenso, porque sí vive sus emociones muy bonito, las disfruta. ¿Y ahora? Si haces un doble 19, ganas el juego. Si te pasas de 38, se te regresa al número anterior. Un doble 19. Un doble 19. Venga, Moni. ¡Oh! ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Y pues es muy lindo. Y sí, es muy agradable estar con él. Cristian es... O sea, si me pidieran describirlo en una palabra, diría que es muy auténtico. O sea, Cristian no necesita copiarle a nadie, no necesita que nadie le diga nada. Es muy único, su manera de ser es única, de forma que te jala. Intensidad deportiva. Él y yo éramos muy, bueno, somos muy, muy unidos. Si él me decía vamos a jugar, yo jugaba. Si él me decía baila, yo bailaba. Si él me decía actúa, yo actuaba. Entonces todavía nos unía más como esa parte. Después me gradué de mi universidad. Yo estudié mercadotecnia. Quería trabajar, pero quería venir a Corea. Ya desde ese entonces ya tenía como el bichito que me decía, ay, pues deberías ir a explorar aunque sea una vez. Y me puse a investigar en internet como lugares donde podría trabajar que estén relacionados con Corea. Y de repente salió un lugar en el norte de México. Era una mina que está al norte de México, ahí en Baja California Sur, en un pueblo que se llama Santa Rosalía. Y estaba relacionado con Corea porque esa mina la compró una empresa coreana. Entonces estaban buscando un traductor. Y entonces mandé una aplicación así, muy sencilla. La mandé y me llamaron luego. Fue como, ven, y si no te gusta, te pagamos el boleto de regreso. El problema es que yo dije que sí, yo accedí, pero no le había avisado a mis papás nada. Pues es que primero yo no entendía, o sea, ¿por qué una mina, no? O sea, aparte ni es su carrera, pues ¿qué tiene que hacer en una mina? Y cuando él nos dijo, pues pensamos, dijo, bueno, pues que lo haga, ¿no? ¿Por qué no? Pero no pensamos que fuera a ser así tan de repente, ¿no? Pues apenas estaba él... empezando a vivir, ¿no? Fue muy rápido, fue muy repentino. Y desde ahí comenzó una historia totalmente diferente de lo que Cristian es ahora. Y llegué y de repente veo las maquinotas de la mina. ¡Wow! Me sorprendí. Dije, ¡ah, sí luce una mina! No sabía. Está al lado del mar la mina, yo me fui todo de traje. Traje negro, aparte. Llego al área de recursos humanos. Vamos a traer a la persona coreana que te va a hacer una pequeña entrevista. Ok. Entonces llegó la persona coreana. Pero me preguntó cosas muy, muy básicas. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Pero no me preguntó nada de minas. Nada. Regresé al área de recursos humanos. Cristian, ¿cuánto quieres? Y agarré valor y le dije, deme 30. Y firmó luego. Dije, pues bueno, si gano esa cantidad... Pues en un año que esté aquí, yo creo que puedo ir a Corea y puedo estar, no sé, unos 6 meses. Yo le calculaba. Nuevo trabajo. La primera junta del día. El mero mero es coreano. Cristian, tú te paras aquí y les traduces lo que les voy a decir. Muy bien. Y sabrá de la mina todo eso, porque una cosa es hablar un idioma y otra cosa es que hables todo el vocabulario del lugar donde estás, ¿no? En el área 12 tuvimos una fluctuación de no sé qué y la tubería de 3.5 pulgadas tuvo una fuga de gas, cayó la presión. Cosas que jamás había escuchado en mi vida. Y lo volteé a ver. No entiendo. Y se enojó. Pero se enojó. Se enojó al grado de que abrió una gaveta que tenía. Sacó un libro de este tamaño, ¡pas! Lo aventó a la mesa. Vas a agarrar este libro, te vas a meter a ese cuarto
y no te vas a salir de ahí hasta que te lo memorices todo. 4 meses me tardé, pero 4 meses después no había nadie que supiera más del proceso que yo en esa mina. Pero todavía en mi cabecita tenía yo el plan de que iba a estar nada más un año, aunque me necesitara. Y justo cuando terminó el año, yo fui a la oficina de recursos humanos y les dije, ya me voy. No, Cristian, es que, ¿por qué te vas? Porque voy a ir a Corea. Se quedaron sin nada que decir. Y es que ese era mi plan. Y me fui. Yo llegué aquí a Corea en diciembre de 2014 y me acuerdo que estaba nevando. Es la primera vez que vi nieve en mi vida. Jamás había visto nieve porque venir a Corea fue la primera vez para mí salir al extranjero. Vi un poco el paisaje y llegué a Songdo. La ciudad de Songdo, que se encuentra en la provincia de Incheon. Aquí le llaman la ciudad del futuro. Cuando llegué ahí, pensé, ah, este es el Corea que yo me imaginé, un Corea del futuro. Fue impresionante la primera vez que vine aquí, no me imaginé que llegara a ver este tipo de escenarios. Pero me pareció hermoso, hermoso. Nada comparado a lo que había visto en la Ciudad de México. Tengo un amigo que vive aquí. Ese amigo me dejó quedarme en su casa durante una semana. Originalmente iba a estar más tiempo en la casa de mi amigo, pero llegué a conocer una palabra aquí en Corea, minpe. No sé cómo traducirla específicamente al español, pero es como causar una molestia a alguien más. Conocí a sus vecinos y sus vecinos me decían, ah, Minpe. En México, mi casa es tu casa. Primer choque cultural que tengo. En Corea, mi casa no es tu casa. Pues uno de los aspectos que me sorprendió mucho de esta colonia es que no existía. Antes, en esta área no había ni siquiera un edificio, no había ni un alma, había solamente mar. Y los coreanos construyeron este lugar desde cero. Y me sorprende toda esta diversidad que tiene, ¿no? Tiene edificios modernos, también conserva su esencia tradicional. Como pueden ver, así alrededor tienen edificios en forma de hanok, que es la casa tradicional coreana. Tienen hoteles, tienen cafeterías con ese estilo y pues es maravilloso. No, mi familia, ya sé yo. Mira. El cabello. Mira, ya sé yo. Esta ciudad ya está preparada para la siguiente generación de personas que van a vivir en este mundo. Cada edificio tiene mínimo su sauna, su boliche, sus lugares de recreación, sus salas multiusos, algunos tienen su cine, algunos tienen alberca. Por lo mismo es un poco caro, pero la gente, las familias sobre todo, se han venido a vivir mucho aquí y es por eso que a diferencia de hace 4 años, en vez de encontrar más empresarios alrededor, se pueden encontrar más familias y bebés paseando por ahí. Un lugar muy tranquilo que hasta la fecha pues sigue siendo así y es por eso que yo pues cuando quiero tener un momento de relajación, de desestrés,
vengo aquí y con tan solo pasear uno se desestresa y se puede pasar un tiempo muy, muy agradable. La industria del entretenimiento en Corea es una de las más importantes de todo el mundo. Estos señores son unos genios para la creación de contenidos porque entienden como nadie las dimensiones del mercado hoy. A diferencia de México, a todos los actores, actrices, presentadores y personas que salen en los medios pertenecen a una empresa, no pertenecen a una televisora. Aquí en Corea, el mismo conductor tú lo puedes ver en un programa de NBC, de KBS, de SBS. Ese es uno de los aspectos que pues yo considero buenos porque pues mi trabajo también se puede dinamizar en ese aspecto. Se puede hacer más variado, yo puedo visitar varias televisoras y puedo dar a conocer más México por diferentes canales y pues eso ayuda muchísimo, muchísimo. Y luego, los coreanos, como nadie, dominan la parte digital, que es exactamente la que hay que dominar en este instante. Resultado, bueno, una potencia global a la hora de la creación de contenidos, de lo que quieras, ¿eh? De lo que quieras. Generalmente los viernes en la mañana es el día que más temprano me tengo que levantar, antes de las 6:30 incluso. Tengo un programa matutino al que tengo que ir, pero ese programa es en vivo. Me despierto, me baño, me visto rápido. El maquillaje y todo el cabello me lo hacen allá. Entonces le parto para allá, voy checando, ¿no?, el guión, los temas que se van a tratar. Llego una vez al estudio y en el estudio pues ya me empiezan a arreglar. Como es en vivo, los tiempos están medidos. No puedes tener ni un segundo para cometer un error.자, 이제 여행을 한번 가볼까요? 오늘은 새로운 관점으로, 새로운 시선으로 여행을 한번 가보도록 하겠습니다. 가능하죠, 크리스티안? 가능합니다. 100% 가능합니다. 이거 제가 알려드릴 테니까 걱정 마시고요. 알았어요. 네. 날씨가 따뜻해지고 네. 있죠? 네. 날씨가 따뜻해지고 있기 때문에 사람들이 여행을 많이 하게 될 텐데 네. 여행을 하면 빼놓을 수 없는 게 있죠. 시ente como si fueran 5 minutos, si fueran como 20 o 30 minutos más o menos. 왜 몰라요? 아니 뭐 혹시 화이팅보다도 넷플릭스에 올라가도 아, 괜찮네요. 먼저 물어봐야 되는데. 올라. 어디 찍고 있어요? 아, están grabando? Sí, sí. 올라. 올라, 올라. 올라, 올라. 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 Adiós. 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 después vine a Seúl y bueno, Seúl es otra cosa.
Llego a Seúl y es pues una urbe, ¿no? Llena de gente, llena de negocios, de luz, de sonido. Yo estuve primero en Chungno, así se llama la colonia, y fue cuando me cayó el 20. Ah, ok. Aquí es el verdadero Corea, no el que me imaginé primero. Ese lo acaban de construir. Este es el verdadero Corea. Los coreanos son... ¿Cómo describirlos en una palabra? Creo que eso es lo más difícil. Son muy apresurados. Toda su forma de trabajar, su forma de ver la vida, su forma de llevar su día a día, siempre es muy rápido. Pero gracias a eso han podido desarrollarse de una manera más rápida también. O sea, eso habla de la rapidez con la que el país evolucionó, pero fue todo gracias pues, a esta prisa que tienen por salir adelante y por hacer las cosas más rápido que otras personas. Aquí tienen unos cuartos que se llaman Koshiwon, que es como un mini cuarto, o sea, es una cama y te paras y sales ya del cuarto, o sea, no hay nada, es para dormir estrictamente. Entonces opté por vivir en estos lugares llamados Koshiwon. Qué difícil es, ¿eh? Qué difícil. Aquí es donde yo viví primero. Estaba entre estas calles. Estas calles en la noche, pues ya desde como este punto en la tarde se empieza a llenar de gente joven. La gente viene, todos los amigos se reúnen y empiezan a irse a lugares para tomar alcohol, irse a restaurantes. Y pues es un lugar que me hizo sentir con mucha compañía, pero a la vez me hizo sentir un poco solitario también, porque pues yo salía solamente a, no sé, a comprar pan o lo que sea, y pues veías a la bola de amigos, a la bola de parejas agarrados de la mano todos paseando por estas calles que la verdad, más que para vivir, son para venir a disfrutar. Sí, me llegan esos recuerdos. Cada que vengo aquí me llegan esos recuerdos. Estuve viviendo ahí cerca de un mes. Después me moví a la colonia Gangnam. Ya estuve viviendo como cerca de 4 meses. Y luego me moví a Sinchon. Y ahí estuve viviendo igual en un Koshiwon. En cerca de 3 meses más o menos. Allá por ahí se ve, yo creo que todavía está. El del, no sé si ves el letrero ese naranja que se ve ahí de lejos. Ahí vivía yo. O sea, era salir, imagínate este lugar de noche. O sea, era salir y lleno de gente y lleno de vida nocturna. Y bueno, Sinchon se caracteriza mucho también por tener muchos festivales, muchos eventos especiales, día tras día. O sea, era la calle principal, generalmente tienen que pasar carros por ahí. Durante el día pasan, pero en la noche bloquean la calle y lo que hacen es crear alguna exposición o algún lugar para que la gente pueda ir e intentar, no sé, alguna artesanía. También hacen eventos masivos donde la gente viene y participa. Corea tiene algo, no sé qué es. No sé si es porque el país es muy dinámico o porque estaba creando yo una vida por mí mismo, totalmente diferente a la que tenía en México. Me quería quedar, pero pues es que no tengo dinero para quedarme y aparte el boleto de avión que yo compré era estrictamente para esos 6 meses que me iba a quedar. Yo tenía un vuelo de regreso y lo tenía que tomar. Pero seguía con ese bichito y dije, bueno, voy a buscar formas de conseguir un trabajo aquí. Todo se remonta ahora a la historia de la televisión. ¿Cómo empecé en la televisión?
por dónde entré, ¿no? Porque hay muchos caminos para entrar. 오늘 일일 비정상 대표는 네. 정렬의 나라 멕시코에서 온 정렬 크리스티안 부르고스입니다. 멕시코. El dinero se me empezó a acabar muy rápido. Ya casi no tenía nada. Empecé a ponerme muy, muy flaco. No puedo trabajar porque no tengo una visa de trabajo. Así estuve 3 meses, imagínate. Todo se remonta ahora a la historia de la televisión. Si me dicen que sí, qué bueno. Pero ¿y si me dicen que no? Ya no tengo ni boleto para regresar. ¿Cómo le voy a hacer? Pues ya me las ingeniaré. ¡Pum! Y dejé ir el boleto.